Con el aval de la Contraloría General de la República, del presupuesto de 500 millones de colones para la construcción de la piscina olímpica del Bicentenario de Pérez Celedón, esperan que el próximo 10 de diciembre se lleve a cabo la firma del convenio entre la Municipalidad de este cantón y el Instituto Costarricense de Deportes. El convenio se va a establecer con una ejecución de hasta 2 años, en esto siempre pues damos un plazo más extenso. Esperemos pues que, como les dije, que todo transcurra bien, ¿verdad?, que los procesos licitatorios y que podamos ver pues durante el 2021, en el año 2021, esperemos dentro de un año pues estar viendo un avance importante en las obras, y eso va a depender pues al detalle que en este momento se está formulando de cuánto a partir de la adjudicación puedan ser los días de obra de este tipo de infraestructura. Como parte de este proceso, el ministro de Deportes, Hernán Solano, visitó la propiedad. Se trata de una piscina que tendrá una extensión de 25 por 50 metros. Se construirán áreas de vestidores de mujeres y hombres, graderías norte y sur, oficinas administrativas y de dopaje, enfermería, recepción y sala de reuniones. El objetivo es formar deportistas de alto rendimiento y una alternativa para la práctica de la natación, waterpolo y nado sincronizado. Y nosotros esperamos que de aquí al 10, 12 de este mes de diciembre ya se firme el convenio entre el ICODER y la municipalidad y se haga el traslado de los recursos con los que ya contamos, ¿verdad? Entonces, esperamos, ojalá, la meta que nos hemos puesto es 10 de diciembre para que esto suceda, ¿verdad?, de traslado de los recursos a la municipalidad. Nosotros también estamos trabajando con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, el tema de algunos diseños, de algunas cosas que tengan que ver con las piscinas. Hay otras colaboraciones también en otros cantones en el que estamos trabajando, para que en conjunto con el equipo del señor alcalde de la municipalidad aquí de Pérez Celedón, pues podamos salir avantes. La obra estará en un terreno municipal de 40.000 metros cuadrados que se ubica en el distrito de Daniel Flores. Además, el municipio tendrá que hacer obras complementarias. Nosotros estamos trasladando a la municipalidad 500 millones de colones. Esperaríamos que la municipalidad también está poniendo recursos, muchas de las obras complementarias que tienen que hacerse acá. Yo esperaría que eso hablé con el presidente ejecutivo del INDER, pasa mucho obviamente por la situación económica, que el INDER pueda también sumarse, eso significaría adicionar algún recurso más, ¿verdad? Para, no solamente para la piscina en sí que se va a hacer, las obras complementarias, sino pensar en un pequeño albergue, pensar a futuro en todo el tema que es techado, ¿verdad?, que es caro, ¿verdad? Todas esas obras que tienen que hacerse, pues nos va a llevar a nosotros un proceso ahí. Arrancamos con una inversión inicial en la parte de infraestructura de agua y electricidad de 20 millones de colones, aproximadamente 10 millones de colones, y así sucesivamente las diferentes obras pues que se vayan, que nos vayamos encontrando, que precisamente es parte de lo que en este momento pues están afinando el equipo técnico, ¿verdad?, que eventualmente no pueda ser contemplado en la obra como tal de piscina, sino pues en esto siempre salen algunos otros detalles que deben ser contemplados y que como municipio los podríamos estar asumiendo. Eso sí, el titular de Deportes aclaró que este proyecto será de impacto regional para la zona sur. Una piscina de servicio, todos los cantones, nosotros tenemos que pensar de manera regional, los de Pérez Celedón, tenemos que entender que tenemos que juntarnos, nuestras fortalezas, ¿verdad? Golfito tiene su fortaleza, Osa tiene su fortaleza, Pérez Celedón tiene su fortaleza. Y entonces, si nos unimos, va a ser más fácil para todas y todos. En el 2021 se llevarán a cabo los procesos de licitación y esperan que también ese mismo año se inicien los trabajos.